Ha pasado ya un mes desde el comienzo de las más intensas movilizaciones y manifestaciones que se han producido en Colombia en los últimos años, y el periodista colombiano y presentador de Noticias Univisión en Estados Unidos, Félix de Vedut, ha sido central en la conversación digital que tiene lugar en estos momentos en Colombia. Uno puede estar o no de acuerdo con lo que escribe Félix de Vedut en su cuenta oficial de Twitter, uno puede quererlo, puede odiarlo, pero si se está en esa plataforma compartiendo ese espacio con él, ignorarlo es imposible. Su influencia sobre esta y sobre muchas otras discusiones sobre el país es notoria y muy entretenida. Félix de Vedut es el invitado a este episodio. Es un opinador profesional, precisamente porque es un seguidor y fanático de la opinión como género periodístico, y hoy habla de su famosa cacería de trinos que sucede los domingos en las horas de la noche en esa plataforma. Habla de cómo usa su Twitter, de música también, de la participación de la música en las manifestaciones, en las movilizaciones, de cómo ve los movimientos y las posiciones de los artistas frente al tema. Habla de deportes y de literatura y de mucho más en este nuevo episodio del podcast por Canal 13. Montón de libros, Félix. ¡Qué montón de libros! Un poquito nomás. ¿Cuánto se está leyendo al año? Uy, no sé. Depende. Estos días he estado juicioso porque he estado tomando unos cursos de literatura, entonces ahí estoy juicioso. ¿Y por qué está tomando cursos de literatura? ¿Es porque va a escribir algo o qué? No por eso, porque me gusta, pero de pronto me... Tengo un proyectico ahí. Ok. Ah, bueno. Pero nunca ha escrito nada, ¿cierto? Usted todavía no ha escrito su primer libro. No. He hecho ese favor a la literatura hasta ahora. pero usted, ¿por qué se tira duro sabiendo que usted lo puede sacar adelante? Yo creo que todo el mundo... Pues sería un bestseller. Eso es un hecho. A ver, me asusta mucho. Una colección de trinos. Eso sí. Claro, que es que los buenos no son míos. Hoy, no, los buenos no tengo los derechos, que son los de siempre hay un trino. Oiga, hablando de eso, ¿no lo llaman a decirle, sáquenosla un ratico? hasta ahora no, tengo que decirlo que hasta ahora no. ¿Pero por qué? No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no lo llamarán? ¿Será que no le paran bolas? No sé la razón. La verdad es que yo no estoy esperando una reacción directamente de la persona que aparece o de los que aparecen, porque a mí lo que me parece interesante es ver cómo somos como un carrusel de pueblo que da vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, simplemente que se montan unos muñequitos diferentes a los caballitos y al cochecito del carrusel, pero todo vuelve a dar la misma vuelta. Pero a mí me parece asombroso de todas maneras eso desde la perspectiva de la comunicación estratégica, Félix, que teniendo el alcance, el impacto, la influencia, porque es que es indiscutible, que no digan, borremos esto porque este man nos tiene muy al rojo, ¿no? Sí, me parece bien, pero yo creo que son tan particulares que yo creo que ni siquiera piensan que los tienen. O sea, yo creo que muchos se deben sorprender incluso cuando salen, porque son unas cosas muchas veces tan específicas, tan al detalle, que parece ilógico que se pueda sacar algo que tenga esa relación inmediata con lo que está pasando. Entonces yo creo que muchas veces se sorprenden incluso. Es más, no sé si han borrado otros. ¿Y usted a qué hora saca tiempo para encontrarlos? Porque esa es otra cosa también. Eso es una arqueología y Twitter importante. No, yo creo que las herramientas están muy, muy claras en Twitter, no es tan difícil. Además tengo un grupo de corresponsales que me ayudan. Hay mucha gente que me los manda, cuando sale un tema, yo sí, hay una serie de una red de informantes tuiteros que proporcionan mucho material. La mayoría, yo diría, de los que se encuentran hacen parte de la red de informantes de
de tweets de Siempre hay un trino. Mire, y con respecto a la cacería, esa sí la hace usted, ¿no? Esa sí la cura usted. Sí, esa sí la... Y eso fue lo primero que hice yo. La cacería fue como lo primero. Porque, y nació porque yo me demoré en entrar en Twitter. O sea, yo lo veía... al principio yo me metía como no ni siquiera mente desde Twitter, sino y veía cosas. Y yo veía que esa jungla era tan tremenda como es Twitter, pero que en medio de todo ese basural que se puede encontrar allá adentro, hay cosas muy chéveres, hay cosas divertidas, hay cosas inteligentes. Y entonces empecé a rescatar eso y es un poco una curaduría muy particular, porque es o cosas divertidas, o cosas del momento, cosas que son simpáticas, tontas pero simpáticas, en fin, juegos inteligentes de palabras, que hay muchos, y así los voy encontrando. Y así nació. Entonces dije yo un día, ¿por qué no montarme un día a la semana como una recopilación? Y así surgió, y casi desde el comienzo que estoy en Twitter. Es más, Siempre hay un trino, creo que es más reciente. La cacería sí lleva... un rato largo realmente. ¿Cuándo empezó usted? ¿Se acuerda? Pues debe tener en la fecha, en el curso, sí, de decir. Espera, la reviso acá. Yo creo que acá la debo tener la fecha. Julio del 2011. Okay. Voy para 10 años. Cuando llega a Twitter, ¿quién le recomienda a Twitter? ¿Quién le dice, oiga, usted debería estar en Twitter? Pues no, yo, como te digo, me metía a chismosear como Boyer. A mirar la cosa, cómo se movía, y me parecía que era un mundo interesante, aunque caótico, disperso, peligroso en muchas cosas, y lo veía con cierta distancia. Hasta que un día, pues, era como la... Curiosamente fue ya el inicio cuando llegué a Univision, acá en los Estados Unidos, porque acá casi que la compañía, pues, hace que uno tenga redes sociales y eso. Que le gusta que los periodistas tengan redes sociales. Y ahí fue que entré oficialmente, creo yo, sí, porque yo estoy cumpliendo 10 años acá recientemente. Voy a cumplir 10 años. Entonces, fue por las mismas fechas. Cuando llego acá, me abren la cuenta, o sea, me dicen que abra la cuenta y me dan el famoso chulito azul para certificar. Además, porque también es bueno en el sentido de que hay mucha cuenta falsa, que están tratando de suplantar identidad. Ya había varias veces rodando cuando yo todavía no estaba oficialmente adentro. Entonces era como, bueno, si voy a estar, que sea yo por lo menos, y no otro. Claro. Y ya estando metido ahí, usted aborda ese ejercicio desde la crítica, puntualmente, por encima de cualquier cosa, ¿no? Sí, 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 yo creo que es un espacio muy de opinión. Es indiscutible, es un espacio muy abierto de opinión, y como te decía, eso es, como decía, el territorio comanche. Ahí hay de todo, y uno y depende mucho a dónde se meta uno y qué busque uno. De alguna manera, la calidad de la cuenta depende de la gente que uno sigue, y en ese sentido, pues yo trato de hacer ese ejercicio tranquilo. Curioso, no sigo muchos políticos, no sigo muchos, pero esos siempre llegan de rebote. Esos sí acaban apareciendo necesariamente en el timeline. Pero sí, es eso, y encontrar ahí que no es el ágora griega que soñó el creador de esto, y es un mundo caótico, pero y creo que no hay que hacer tampoco extrapolaciones muy grandes pensando pues que eso es lo que está pasando, esto es lo que opina la gente, que no es verdad. Twitter sigue siendo un mundo muy encapsulado que representa un aspecto de esa realidad, pero que hay que tener esa dimensión. Obviamente ha adquirido otra dimensión, yo creo que, por ejemplo, a partir de una figura como Trump. Trump le dio a esto una utilización impresionante. Él mismo decía que muy seguramente sin Twitter él no hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Y eso se refleja ahora en la desaparición de la cancelación de las cuentas, que ahí hay un debate largo, y a mí ese tipo de censura siempre me generan muchas, muchas inquietudes. Pero salía recientemente un estudio del Washington Post que señalaba que la circulación de información de Trump a partir del veto en Twitter, en Facebook y en Instagram, había bajado en 95%.
lo que circulaba de Trump en redes sociales. Él montó, él dice una plataforma, pero realmente es un blog donde saca comunicados, que no es la misma cosa, y lo que generaba. Entonces, en la medida que uno más o menos entienda cuál es la realidad, cuál es el verdadero alcance de Twitter, que no es, como te digo, esa ágora ateniense donde se hace una discusión de fondo y filosófica, ¿no? Es un mundo caótico, con cosas interesantes, con un campo de batalla de desinformación impresionante, lo estamos viendo ahora en medio del paro, al que, en el que hay que saber navegar, entender el mundo de los trolls, de los bots un poco. Yo no soy experto, pero sí, entenderlo. Yo tengo, por ejemplo, yo no bloqueo a nadie. Yo no tengo a nadie bloqueado en Twitter. Y más de uno piensa que daría merecimientos. Pero yo siempre he visto que es como darle un reconocimiento a alguien. Y a mí de las cosas que encuentro, me importa poco lo que dicen, porque es tanta basura, tanta repetición de mentiras que no me importa. Entonces, en ese sentido, yo no bloqueo a nadie en Twitter. Ahí entra el que quiera, sale el que quiera, esa puerta está abierta para el que quiera pasar. Tiene el cuero muy duro usted, porque eso es muy berraco. Eso es muy difícil. Yo no soy capaz. Yo sí me voy de blog. Yo no, pero además, porque yo lo entiendo, además me parece que es un derecho de la gente bloquear, o sea, para eso tienen el botoncito, para eso se lo inventaron, y si el botoncito está, el que lo quiere utilizar, lo utiliza, ni más faltaba, es de las herramientas válidas, pero yo es casi como una cosa de lo que te decía, porque hay coleccionistas de bloqueos en Twitter, hay a los que les gusta alardear, uy, este me bloqueó, y sacan colección. ¿Quién está saludando ahí? Venga para acá. Este joven, vea, se lo presento. Ah, caray, qué. Entonces, como te decía, es como darles un reconocimiento que yo no les entrego. De pensar que, ay, me bloqueó y salen a. Usted no ha visto, muchas veces salgan listas de los que tienen bloqueados y todo demás. Para mí, para el carajo. El que entra, entra y tal. No hay problema. Pero, ¿cómo ha aprendido usted? Porque, de todas maneras, eso emocional y mentalmente, incluso en estas nuevas generaciones, incluso las nuevas generaciones de periodistas, ese cuero. Sí. Ese cuero es muy difícil de desarrollar, Félix. Eso no. Eso es qué, personalidad suya. ¿Qué es? ¿Cómo, o usted, hasta dónde mira usted su cronología? Porque yo he visto que usted contesta cosas, ¿no? Incluso a veces no, le sí, contesta a veces. Haters y todo, ¿no? A veces, de vez en cuando, no mucho. Pero yo creo que es por lo que ha pasado uno. O sea, en un país donde el periodismo ha vivido bajo amenaza. A mí hubo unas épocas muy duras donde las amenazas eran bravas y donde, o sea, yo digo, por lo que ha pasado uno en la vida, me va a asustar un cabrón detrás de una pantalla con una figura que ni siquiera sé si es hombre, mujer o cosa, porque dice cualquier pendejada, ¿no? Realmente me ha tocado torear en plazas más bravas, para decirlo con un término de alguna manera. Así que no digo que uno sea indiferente, pues, y que no. Pero yo creo, en mi caso, yo creo que angustia un poco más a la familia, pero en mi caso no, aunque ellos viven muy alejados de eso. Mis hijos no están ahí metidos, mi esposa tampoco está ahí metida, no les interesa eso. Y no sé, sí, es cuero duro y de alguna manera, de verdad, experiencias de haber enfrentado cosas en la vida que lo van curtiendo a uno. ¿Qué cosas, por ejemplo? Y además, Félix, es que ese mundo de, por ejemplo, yo siempre he visto que ese mundo de es cobardón, son muy cobardes. Porque generalmente son cuentas anónimas que se ponen a echar cosas y después resultan puro buchipluma. Entonces, no, o sea, no es que me alegre, pues, que lo hagan, ni mucho menos, pero no le presto demasiada atención. No sé si es un poco por esa experiencia personal, diría yo. Y en esa experiencia personal, ¿cuál ha sido la época más difícil de su ejercicio en el periodismo con base en amenazas reales, que no son digitales ni virtuales y que en muchas ocasiones, como dice usted, son bastante cobardes? Pues yo diría que los 80 y los 90. Es que yo comienzo el primer. Dos cubrimientos, tal vez el segundo cubrimiento que yo hice en televisión fue la bomba del edificio Mónaco. Y eso era el comienzo de la guerra de los carteles. Entonces, de ahí en adelante, lo que se vivió fue muy duro. O sea, era 80, 90, y yo estaba en Medellín como corresponsal.
y yo era muy de la noche y de la rumba, y era época muy fuerte, muy difícil, donde se vieron cosas terribles, en, por ejemplo, la masacre de la discoteca Oporto, que ahí murieron conocidos míos, cercanos de colegio, y uno salía por esas noches y eso era ruleta rusa. Y yo de alguna manera estaba, a la vez que estaba informando, era viviendo en ese ambiente. Y eso empezaban a llegar amenazas. Yo, lo que pasa es que uno, yo siempre he pensado que la escala de interés estaba en otros lados, pero ese era un periodismo que vivía bajo amenaza y eso era las cartas, los sufragios, las coronas fúnebres que mandaban o a la emisora o le llegaban a uno, todo ese tipo de cosas. Y yo no sé, ahí se curtió un poco, yo creo, en ese tema, que no es para nada agradable, ni mucho menos, no lo es tampoco en Twitter. No voy a decir, ay, no, qué bueno que lo estén insultando a uno en Twitter por cualquier cosa. Lo que pasa es que lo de Twitter, como te decía, es siempre tan repetitivo, tan mentiroso, que si yo le concediera importancia, estaría como de alguna manera validando, por lo menos lo pienso así. Pero entiendo perfectamente a quien bloquea. Félix, pero cuando usted habla, pues obviamente, de la cantidad de mentiras que se mueve en redes sociales, por ejemplo, con respecto a su papel informativo durante el paro, estando por fuera de Colombia, pero muy conectado y con toda la experiencia de lo que sucedió en los 80, los 90, con todo lo que ha vivido en los 2000 también. ¿Cómo escoge lo que va a retuitear, lo que ve, cómo sabe qué es verdad y qué es mentira? ¿Y cómo lidia con eso? Por ejemplo, en el paro ha sido muy retador en ese sentido. Muy retador, porque la información que se maneja es muy caótica y es muy fuerte. Y hay de todo. Hay interés de manipulación informativa de lado y lado. Entonces, yo me cuido mucho del tema, por ejemplo, de videos. Y espero como que haya varias certificaciones de lugares ciertos donde uno pueda tener confianza. Entonces, retuiteo muy poquitos videos. Si tú vienes a mi timeline, hay muy poquitos videos. Hay opinión, discusión, debates, cosas de ese tipo. Y cuando hay crítica, yo la entiendo. Y cuando no están de acuerdo con uno en una posición o lo que uno dice, perfecto. Eso hace parte de la discusión. Pero sí, este caos informativo es muy bravo. Yo tengo, hay dos claros ejemplos que me impresionaron mucho. Uno en Bucaramanga, que fue un muchacho caminando, pasa una moto al lado y parece que le disparan desde la moto de la policía y el muchacho cae, pum, se corta ahí el video. Yo la primera impresión dije, pues madre, esto es una ejecución. Esto es tremendo, pero vi que inmediatamente se dijo. Entonces empezó toda la cosa. Mataron a un estudiante, ya le tenían nombre, tal cosa. Se subió la gente en esa ola. Y después apareció otra cámara donde se ve que algo pasó. Yo no sé si fue un taser o algo por el estilo, pero después de que el muchacho cae, se levanta y se va. Pero en ese momento parecía una ejecución. Y del otro lado, también uno ve cosas impresionantes, como el tema de esas noches en que pasaban camionetas disparando en Cali durante horas, haciendo ronda, sin que ninguna autoridad apareciera. Es una cosa realmente muy impactante, y hacer ese seguimiento, yo veo mucho, pero retuiteo poco y trato de calmarme, porque uno puede tener otro que parecía, era una imagen de noche también. Era la cámara, se notaba que tenía un color rojo, y entonces están utilizando lanzallamas. Que dije, no van a poder tampoco, hemos llegado a ese nivel de locura. Y era agua, un cañón de agua de los de la policía, que por el efecto de luz salía como rojo. Pero entonces inmediatamente se monta la ola de que están utilizando un lanzallamas, y eso reproduce una y otra vez. Eso es muy peligroso. Lo que le pasó, por ejemplo, a los muchachos en Cali, de la primera línea de Cali, de los de resistencia y demás, cuando fueron a un diálogo con las autoridades, uno de los primeros diálogos que se intentó, una mesa redonda, y en medio del diálogo los muchachos dicen, están atacando nuestros puestos, y mostraban un Facebook Live,
Y uno dice, bueno, pues no puede ser que estén dialogando y lo estén atacando. Era un Facebook Live repetido, que lo estaban haciendo pasar como si fuera en vivo, y que lo lograron que se levantara la mesa por la inquietud que se maneja eso. ¿Quién puede tener interés en eso? ¿Quién sube deliberadamente una cosa que sabe que es falsa, o sea, que no está pasando en el momento y que produce un efecto como ese? Y obviamente, pero eso no quiere decir que yo lo que veo es que sin duda estamos en un mundo diferente en el uso de las imágenes. Y el ejemplo, George Floyd, por ejemplo. O sea, el teléfono celular hoy es para la gente, es una herramienta de defensa y de denuncia. Mucha gente, yo no quiero imaginar qué podría pasar sin esos celulares para mucha gente. Si hemos visto los niveles de abuso que hemos visto con celulares quedando registrados permanentemente, uno no puede imaginarse lo que será si no tuviera eso. Lo que pasa es que hay que tenerlo con cuidado, porque, por ejemplo, en el caso de George Floyd, el primer informe que sale de la policía, el oficial, decía que murió por un incidente médico. Registro oficial, murió por un incidente médico. Sin ese video, ese hubiera sido toda la historia. Fin. Y de George Floyd no hubiéramos sabido nada. Lo mismo hoy en Colombia. Muchas de las denuncias reales de abusos parten de esas cámaras, de esos videos, de ese utilizarlo como una herramienta de defensa, pero hay que tener mucho cuidado. Y yo lo que veo, por ejemplo, a nosotros como medios de comunicación tradicionales, que es uno de los temas en discusión, y que una de las debemos tener la capacidad de la obligación de no dejar de mirar esos registros, pero tener la capacidad de hacer un trabajo serio de verificación para montar un relato coherente. Nosotros debemos, como medios de comunicación, en ese mundo caótico de Internet, tratar desde los medios de comunicación hacer un relato coherente. No es sencillo. No estoy juzgando a nadie porque la cosa ha sido muy brava y es muy difícil. Pero yo veo, por ejemplo, las encuestas, y por acá la tengo, la tengo guardada, como esas cosas que uno guardaba en la billetera, que ahora la guardas en el celular, de esos recortes que uno guardaba en la billetera, de cosas y todo eso, ahora se guardan acá, porque me pareció muy impactante, que es la encuesta que hicieron sobre los jóvenes, ¿en qué creen? Y esta es una manifestación, y esto es un proceso donde los jóvenes son protagonistas de primera línea. Y es en las instituciones, ¿en qué creen? ¿O cree o no cree? ¿Qué credibilidad tiene? Y cuando me voy a medios de comunicación tradicionales, estamos en, porque medios de comunicación tradicionales, 14% de credibilidad. Es una cosa muy brava. Muy brava, porque 14%, para decirte algo, es niveles, solamente estamos ahí, al lado de, bueno, los partidos políticos es 9%, que es peor, pero... Por ejemplo, la fiscal, porque mira qué tan grave, la gente solo le cree el 14% de los medios tradicionales, 13% a la fiscalía, 13% a la Contraloría, 13% a la policía, 12%. Hay un descreimiento en las instituciones muy bravo. Y cuando se va uno a los sectores en que la gente cree, aparecen redes sociales en segundo lugar, sobre el 51%. ¿A quién le cree usted? A las redes sociales. Y eso marca eso. Si no somos capaces nosotros de entender esa realidad y que la gente también entienda que no todo lo que nace en las redes sociales es cierto, que ese es un campo de batalla de desinformación, también estamos en serios problemas. O sea, porque se montan en olas permanentemente que son preocupantes, como las que más o menos te he contado ahora. Pero esa es la realidad que nosotros debemos entender desde los medios. Si no lo entendemos, estamos jodidos. Félix, dos cositas. La primera, con respecto a George Floyd, brutalidad policial, y el caso de Dylan Cruz. ¿Qué opinión tiene usted sobre ese tema? Y hago el paralelo porque los, digamos, si bien lo de Floyd era supremamente evidente, y aún así, como dice usted, en la investigación preliminar, dijeron que era un infarto causado por sobredosis, una cosa así, cuando el tipo estuvo arrodillado contra Floyd en el piso 8 minutos y 46 9. Segundos. O sea, una grosería. Sí. Pero lo de Dylan, ¿usted cómo lo ve? Yo creo que lo de Dylan también hay registro.
pero hay una diferente actuación de la policía y de las autoridades. O sea, creo que son dos ejemplos que tienen similitudes y diferencias. O sea, porque lo de Dylan, también hay los videos, se ve cómo se disparó todo eso, pero este es el momento que no hay una definición por parte de las autoridades. En Estados Unidos, ayer estaba entrando la hija de George Floyd a la Casa Blanca con el presidente de los Estados Unidos, pidiendo, casi haciéndole un homenaje a la familia y el reconocimiento. En cambio, las autoridades colombianas viven en un estado de negación, en un estado de negación permanente. Y lo que pasa se repite, porque ya había pasado en las manifestaciones anteriores en Bogotá, que fueron las de abril, creo, que fueron también impresionantes con cantidad de videos de la policía disparando de frente, pero no aturdidoras, pistolas, videos, registros múltiples, y de eso, nada. En la medida que esa impunidad crezca, pues los hechos se van a repetir. Con respecto a las instituciones, una de las cosas que dice, hay un estudioso del tema de apellido Snyder que escribe en el New York Times, y le leí por ahí en 2016 un manualito pequeñito que se llama Sobre la tiranía, y de hecho hay un artículo muy chévere de él en el New York Times. Lo tengo. Sí, es muy chiquito. Sí. El chiquito. El pequeñito. Que son como 20... como unas cápsulas, capsulitas, y el tipo usa mucho lo que pasó en el 37, en el 38, en el 39, sí, en Alemania, en Polonia. Sí. Y hay una cosa que dice que uno de los pasos a seguir para proteger al mundo de la tiranía, obviamente él relaciona mucho de forma implícita todo con Trump, es defender las instituciones. Ahí creo que es el tercer capítulo que se llama Defend Institutions. Y sí, yo llevo leyendo ese capítulo 4 o 5 veces, porque cuando lo converso con amigos, con amigas, en fiestas, en parches, es como, hay que defender las instituciones, pero es que la institucionalidad es algo cada vez más vago y nebuloso. Es que ese es el problema, es que se defienden las instituciones primero desde las instituciones mismas. Y no puede ser, y se defiende a las instituciones criticándolas, se defiende a las instituciones mostrando sus errores. Y el problema en este momento, te vuelvo a la encuesta, que la tengo acá, como te digo, Congreso de la República 7%, Presidencia de la República 9%, Partidos Políticos 9%, Procuraduría 12%, Policía Nacional 13%, Contraloría 13%, Fiscalía General 13%. Gobernaciones departamentales 19, hay un descreimiento de los jóvenes de las instituciones, y el discurso no puede ser ese sermoneador que hay que defender las instituciones. No, las instituciones se tienen que hacer respetar y que se defiendan ellas mismas, y si defienden es realmente comportándose con independencia. Lo grave hoy es que, por ejemplo, no hay confianza en uno de los momentos más críticos que ha enfrentado el país. Yo te digo, como te decía, a mí me ha tocado esa época, 80, 90, 2000, toda esa cosa. Pero este es un momento muy especial. O sea, no habíamos visto una huelga de estas características, por lo que ha representado y por lo prolongada. Eso no se había vivido en Colombia. Entonces, y era el momento para que la gente confiara en esas instituciones. Y no confía, porque el señor fiscal es un amigo personal del presidente y fue su consejero presidencial. Porque la procuradora es una señora que fue ministra de Justicia y todavía tiene que responder por lo que pasó en la cárcel Modelo, en eso tan espantoso que hubo con la cantidad de muertos. Porque la Defensoría del Pueblo hoy da risa. Una institución que había ganado cierto nivel de respeto, sobre todo por parte de defensores de derechos humanos y todo lo demás, está convertida en otra extensión de la presidencia. Y ese es el camino de la tiranía, como dice en el libro. En la medida que esas características estén ahí alineadas de esa manera, es muy difícil que haya credibilidad en las instituciones. Por ejemplo, por eso te insisto, las instituciones se defienden criticándolas, y las instituciones defienden haciéndose ellas respetables. Y el problema grave en este momento es que para mucha gente no lo son. Félix, el papel de redes sociales en la movilización de la juventud ha terminado instrumentalizado por los partidos y por las partes interesadas en que todo esté en llamas, ¿o no?
A mí lo que me preocupa de todo esto es que yo siento que hay sectores a los dos extremos de esta historia que quieren que esto salga muy mal, porque le conviene a sus intereses de radicalización del conflicto, que es un viejo concepto que lo estamos viviendo ahora, radicalizar el concepto, el conflicto y que esto salga mal. Y obviamente, yo vuelvo a eso, claro que las redes sociales buscan eso. Lo que no está muy específicamente a la vista es quién y con qué intereses. Porque yo creo que acá una de las cosas que ha pasado es que esto nos sobrepasó a todos. Cuando se dice que el gobierno estaba desconectado de la realidad, es cierto, pero no solo el gobierno, todos estábamos desconectados. Yo creo que nosotros como medios de comunicación, que sería lo que tenemos que analizar, tampoco vimos llegar esto. Sabíamos que la reforma tributaria era una locura en este momento, que había sido tramitada a los trancazos, que la reacción de la gente estaba empezando a generar una rabia que se sentía en la calle, pero cuando explota todo y se cae la reforma, lo que reventó eran muchas más cosas que no habíamos visto. Y eso incluye a los medios de comunicación. Entonces, obviamente, ahí entra el campo de batalla del que hablo, que son las redes sociales, donde hay que tener capacidad de análisis, y en un momento tan emotivo como este no lo hay, porque la gente se lanza sobre el video, sobre la última denuncia, sobre lo que aparece más espectacular, y resulta que son videos viejos o todo lo demás. Hoy, por ejemplo, veía un ejercicio muy bueno de Vorágine, que es uno de los medios de comunicación que han surgido en esto, con el famoso camión en Cali, que se trató de policías, sí, que se trató de desacreditar la historia. Y ahí hacen un trabajo muy serio demostrando que ahí pasaron cosas graves. Entonces, como te digo, es de lado y lado. ¿Y quién lo maneja eso? Difícil. Porque yo no creo que haya todavía el amansador de redes sociales que sepa cómo controlar este tema. Más allá de las redes sociales y del impacto que tienen en la juventud, de la credibilidad que desarrollan, Mauricio Archila, que se escribió un libro muy chévere sobre protestas en Colombia desde 1958 hasta 1990, antecitos de la Constitución del 91, y el libro tiene una segunda edición donde hace como una actualización con respecto a lo sucedido de allí hasta 2016. Hay una cronología muy chévere de la cantidad de protestas y manifestaciones que se han producido en Colombia desde 1958. El hombre dice que al presidente al que más le han protestado es a López Michelsen. A Santos también le protestaron como 1.500 veces. El hombre hace unos números muy chéveres, pero... Qué bueno. A usted sí, no lo conozco, me es bien interesante. Se llama Idas y Venidas, Vueltas y Revueltas. Muy importante. Bueno, para este momento especialmente. Es un súper libro. Y yo le quiero preguntar a usted, de todas maneras, habiendo vivido narcotráfico, procesos de paz, habiendo vivido desde el ejercicio de la reportería, del periodismo, de la juventud también, que más allá de las redes sociales y del impacto en la gente joven, ¿qué diferente hay en estos momentos que ve usted con respecto a los múltiples años de movilizaciones en Colombia? Primero, la extensión. Yo creo que estamos acostumbrados, además, y lo disperso que es todo. En esa época había unas, diría yo, unas manifestaciones muy puntuales, unas que eran de origen sindical, otras que si se quiere de origen estudiantil, que estaban un poco en el ambiente de cada una de ellas. Acá sobrepasa a todos. Y la extensión. Hubo manifestaciones muy grandes. Yo creo que la marcha contra las FARC fue impresionante. Fue una movilización muy grande. Fue de un día y fue un rechazo abierto a las FARC y todo lo que representaban. Yo creo que fue un punto de quiebre incluso para las mismas FARC. Yo creo que sin duda jugó un papel muy importante en lo que fue el declive de las FARC hasta llegar a los diálogos de paz, y ahí entraría otra discusión. Pero acá yo vería eso. Primero, la extensión, ver desde tantos sectores. Es que eran las grandes ciudades donde habitualmente uno está acostumbrado a las manifestaciones, pero acá la extensión territorial. Uno veía imágenes de pueblitos chiquitos, de muy poquitas personas, que salía gente en esos pueblos, que no estaban en el registro diario de los medios de comunicación. La extensión territorial, la extensión de propósitos y de angustias. Y, por ejemplo,
Hemos dicho, hay una fuerza juvenil muy, muy dura y un núcleo muy fuerte juvenil en estas protestas, pero juvenil, no necesariamente estudiantil como eran en otras épocas, que eran las marchas de la Universidad Nacional, las marchas de la Universidad de Antioquia, por decirlo en Medellín, unas marchas estudiantiles. Acá son muchachos que no están estudiando ni trabajando porque no tienen oportunidades y que también se meten a la confrontación y se meten al debate y son protagonistas de todo esto. Y de las frases que me llamaban mucho la atención de ellos es uno en Cali que decía, mire, yo en estos días acá, en este puesto de resistencia, he comido mejor de lo que he comido en todo un año en mi casa, con las cosas que me traen. Entonces, eso refleja muchas de las cosas que están pasando y que nosotros no advertimos. Porque obviamente sabemos del impacto de la pandemia. Los economistas lo tienen calculado. Pero ya antes veníamos con el problema, porque es que las primeras manifestaciones fueron en el 19, antes de la pandemia. La pandemia las pusieron en paréntesis, por lo que representó, y volvieron a reventar ahora, con un detonador que fue la reforma tributaria, pero que llevaba una carga de profundidad mucho más grande de la que imaginábamos todos. ¿Cree que hay salida o se va a complicar? Ah, qué difícil. Yo espero que se arregle de alguna manera. Pero como te digo, mi preocupación es que veo sectores en los extremos del espectro interesados en que salga mal. Porque hacen cálculos políticos unos y otros. Que si esto sale muy mal, va a perjudicar a este. Si esto sale muy mal, los otros también creen que pueden captar para sus intereses. Y acá hay una combinación de tantas cosas. Una rabia verdadera, unos motivos de fondo ciertos, una molestia general, el descreimiento en toda la estructura del Estado, como estábamos viendo. Y también hay pillaje puro y duro, como también pasó en Estados Unidos. Luego que ha seguido George Floyd, había el movimiento Black Lives Matter con todas las marchas y todo eso, pero también al lado estaban saqueando un Target. Claro. Y un Walmart. Eso no es solamente que pasa en Colombia. Lo que es muy especial de Colombia es el nivel de violencia de reacción y lo que se ha ido generando, alimentándose. Y cada vez la violencia... No sabe uno quién la representa. ¿Cuál es el interés de quemar el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Qué es lo que había en ese Palacio de Justicia de Tuluá? ¿A quién le interesaba realmente quemar el Palacio de Justicia de Tuluá? En una noche, además, donde habían matado a un estudiante en la calle. Entonces, como te digo, a mí me preocupa mucho que esos sectores a los extremos quieren reventar todo para radicalizar el conflicto. Y mi preocupación mayor es que el gobierno está sobrepasado, pero creo que el Comité de Paro también, porque el Comité de Paro no representa mucha de la gente que está en la calle, no son sus intereses. Y también lo ven a muchos de esos del Comité del Paro como una vieja clase sindical, también con muchos reparos a lo largo del tiempo, en la que no se ven representadas. Pero yo espero que en algún momento... se haga una pausa y que se pueda reconducir algo, porque es que llevamos un mes, que me parece que sería bueno verificar con el libro que me dice si no es el paro más largo en la historia del país que hemos tenido. O sea, creo que él habla del paro agrario de 2011 como uno que se extendió mucho más de lo que Santos esperaba. Creo que fue Santos, si no estoy mal. Sí, pero mira, era agrario. Sí. Y era otra cosa. Correcto. Es que este es en el campo, este es en las ciudades, este son en municipios pequeños y con unos niveles de confrontación y de violencia muy angustiosos, realmente. Yo espero que sí, pero no me creo con la solución. Yo esperaría que se agilicen los diálogos regionales. Me parece importante que de manera muy puntual pueden ayudar a bajarle presión al tema, sobre todo en los bloqueos regionales. En la medida que se disminuya la presión sobre los bloqueos y que haya un tránsito más tranquilo, eso puede ir bajando presión. Pero difícil todavía adivinar hasta dónde puede llegar esto.
sobre todo lo de Cali también, que lo habla uno con los amigos caleños y le dicen a uno, no, parce, sí, eso está pasando hace mucho rato. O sea, esto es un florerito de Llorente ahí que estalló, pero en Cali es hablemos Cali, de todo. Es que Cali, sí, Cali se ha convertido como en el laboratorio de todo esto. Y en Cali está como todos los ingredientes. Está la profunda desigualdad, la falta de oportunidades para los jóvenes, la brecha cada vez más amplia, intereses del narcotráfico, intereses de disidencias, intereses del ELN. Todo eso mezclado en un caldo de cultivo a fuego lento, en una zona que tiene unas rutas muy cercanas de salida de droga y todo lo demás, que sí, es difícil la situación, ¿no? En Cali, y es como sí, es como el lugar que se ha convertido en el laboratorio de todas las tensiones de esta situación. Oiga, Félix, volviendo al tema de los jóvenes, circuló un meme que me causó mucha gracia en medio pues de tanto estrés y de tanta tensión, pues hay una que otra cosa. Y era los muchachos en la calle y los cuchos al frente en el Palacio de Nariño, dice, los que se movilizan y el comité del paro. Y uno decía, qué desconexión, ¿no? Qué cosa impresionante. Sí. Pero entonces, ¿usted ve alguna figura visible, juvenil o joven adulta en esa movilización que pueda liderar esas conversaciones en nombre de esos jóvenes que no están representados por ese comité? ¿Hay alguna persona o no se debe buscar esa persona? Porque de todas maneras usted sabe que este tipo de movilizaciones de carácter social y sobre todo ahora en redes sociales terminan volviéndose muy mesiánicas, ¿no? Y la política en general, uno ve que Uribe Vélez, que Petro, ¿no? Como que siempre estamos mirando a la figura esta icónica, ¿no? Yo creo que una de las fortalezas de esta movilización ha sido su diversidad. En principio, para las cosas buenas, para la extensión, para la movilización, para dejar en claro que hay un descontento general. Pero esa diversidad y esa dispersión también la hace difícil de concretar. Por eso te decían, el comité de paro no lo representa. Y no veo nadie que canalice eso, porque son inquietudes muy locales, y por eso creo que las autoridades locales tienen que jugar un papel muy activo. Como esos muchachos de Cali cuando se reunieron, esa reunión que se dinamitó, que creo que se están buscando restablecer. En otras ciudades yo creo que esas dinámicas se han dado de mejor manera. Y ahí yo creo que, vuelvo a lo mismo, hay sectores que no quieren que eso funcione tampoco. Porque a mí lo que me preocupa es que haya sectores que quieren mantener esto a fuego lento, a fuego lento, a fuego lento, durante mucho tiempo, haciendo cálculos políticos y cálculos más siniestros que uno como que no alcanza de todo a acabar de identificar. Cuando habla de sectores, habla, ¿son partidos? ¿Son grupos económicos? ¿Qué es? Son fuerzas extremas. Son fuerzas extremas. O sea, hay sectores, o sea, las disidencias, por ejemplo, les interesa este caos. A las fuerzas del narcotráfico también. Que mientras están en esto, tienen distraídas a todas las autoridades, pueden hacer su agosto. Y del otro sector es de extrema derecha, también seguramente hay sectores que ven esto como un cálculo para el viejo dicho eso, que vender miedo para que te compren seguridad. Es a lo que también muchos pueden estar jugando y haciendo ese tipo de cálculos, pero es una cosa que uno, o sea, que es difícil identificar, o sea, quién está en eso y cómo se articula. Porque una de las cosas que he visto, que me preocupa mucho, es que tome fuerza este movimiento de ir paramilitarizando las ciudades y que esa dinámica coja más juego, porque nosotros sabemos cómo ha sido eso. El paramilitarismo que nosotros vivimos tenía ingredientes urbanos, obviamente, todo lo eso, pero se daba sobre todo en el campo. Pero que todo ese fenómeno ahora se traslade a las ciudades en medio de situación de pánico y miedo es angustioso. Sí, es una cosa muy preocupante. María Jimena Duzán me decía en una entrevista hace un par de semanas
que Petro nunca va a llegar a la presidencia. Esto fue hace un poco más de un par de semanas. Usted, yo hablando con gente que está metida por ahí en Congreso y todo, pues yo no soy de eso, pero pues he hecho chisme con gente y todo, me dicen que ahora sí lo ven. ¿Usted cómo ve eso? ¿Usted ve a la izquierda cerca al poder o no? Yo veo a Petro con posibilidades indiscutibles. O sea, lo que pasa es que las encuestas son impresionantes. O sea, es dobla en la encuesta más favorable al segundo, lo dobla. Pero un año es mucho tiempo en política. Una semana es mucho tiempo en política. Pero yo creo que Petro canaliza en gran medida, identifica muchos de los problemas. Y sin duda está conectado con mucha gente que hace parte de las movilizaciones. Y Petro ha logrado una cercanía con gran parte de este movimiento juvenil que obviamente lo hacen el candidato hoy número uno. Ya, como te digo, saber qué puede pasar de acá a un año en política es una eternidad. Pero sin duda, posibilidades reales hoy como nunca las tiene. Y todo ese hastío de todo lo demás puede llevar mucha gente a pensar que esa es la opción. O sea, no me atrevo a hacer el vaticinio. O sea, ni siquiera antes, porque ya se veía que Petro venía ganando mucha fuerza. Pero obviamente también hay que ver cómo sale de esto. Y uno trata de ver que Petro ha dicho que hay que ir... Él dijo que cuando se cayó la en el diálogo que le filtraron, y que es bien interesante eso, en el diálogo que le filtran a Petro, él decía que después de que se cayó la reforma tributaria y se cayó el ministro, se debió levantar el paro y reclamarlo como un triunfo de la gente. Eso a mí lo que me demuestra es que esto va más allá de Petro también. O sea, el señalamiento a Petro sería, si Petro es capaz de mantener un país movilizado un mes, pues imagínense, eso, no sé quién ha logrado eso. Entonces me parece que a Petro también lo superan las circunstancias. Y a Petro también el prolongamiento indefinido, esto lo perjudica a largo plazo. O sea, por eso yo creo que es difícil hacer un cálculo, pero que es una... Hoy, o sea, si las elecciones son fueran el próximo domingo, las de primera vuelta, yo no sé quién sería el rival en este momento. Tengo que hacerle esta pregunta. Es una inquietud que tengo y es, ¿ha visto en peligro esa posición de presidente actual, usted en lo que va corrido del mes, ¿no ha sentido un poco eso desde esa ausencia de institucionalidad de, joder, madre, se va a caer esta cosa, se va a venir abajo todo? Yo lo que creo, a mí no me parece, que solo que se plantee, es un planteamiento que está rondando, además porque está por muchos sectores en este momento golpeado, ni siquiera su propio partido. Pero yo creo que Colombia es un país donde difícilmente se queda un presidente. Y tenemos antecedentes que han pasado con cosas muy graves donde no se han caído los presidentes, en circunstancias muy duras. Yo no creo que sea bueno. No le veo que eso aporte mucho a la salida de esta situación. Lo que pasa es que uno esperaría que en medio de la mediocridad con que se ha manejado todo esto, se logre una estabilización de la situación, que es lo que uno quisiera, para irnos a unas elecciones medianamente tranquilas. Porque yo no me quiero imaginar lo que serían unas elecciones en este ambiente. Si de aquí a las elecciones no hay una tranquilidad en el ambiente, va a ser un panorama muy complejo. Pero sí, como dices, yo no había visto hace tanto tiempo hablando de ese tema como ahora, de muchos sectores donde han planteado esa posibilidad de que se dé esa como una salida, aunque no sé qué solucionaría realmente. Pero sí me sorprende la cantidad de gente que está hablando de ese tema. Félix, el papel de los músicos en lo que va corrido de estas movilizaciones, arrancando por aquellos que se han manifestado a favor de ellas, quienes han liderado un poco desde el sector del arte, la cultura, Julián Román, Adriana Lucía, subcantante de Crápula. ¿Usted qué cosas buenas ve en ese activismo desde la cultura y qué cosas no son tan chéveres?
Yo soy muy respetuoso de eso para al que decide que sí o no. A veces me parece que le exigimos mucho a los artistas en ese sentido. Me parece que lo que hacen con sinceridad, y Adriana Lucía ha logrado una cercanía con la gente muy importante, Julián se la ha jugado, para ellos no es sencillo, pero no me gusta juzgar a los que no se meten. Por ejemplo, Balvin y Juanes, la cantidad de pata que les han dado, ¿usted qué opina de ese tema? Sí, a mí no me gusta. O sea, no, me parece que también tienen el derecho a no hacerlo, creo yo. Sé que es costoso y que no tienen salida buena. Me imagino que hay muchos cálculos de mercado, y Alejandro, usted sabe más de eso que yo, en ese campo de managers y de cosas y de todo, y de otro lado. Pero, y que, por ejemplo, a diferencia de lo que pasó en Puerto Rico, donde era Ricky Martin con Residente compartiendo causa en el mismo tema. Pero yo creo que es muchas veces exigirles, y si eso no nace con naturalidad, no deben hacer. O sea, yo prefiero el silencio a una cosa forzada y de compromiso. Que fue lo que le pasó a Balvin, ¿no? Balvin como que trastabilló, no pudo moverse muy rápidamente, iba a sacar documental con Amazon, ya estaba encima, el documental tenía toda la historia de la muerte de Dylan aquí en Bogotá, el paralelo de las protestas con el concierto en Medellín, que era como su consagración y toda la cosa, y sale justo una semana después de que arranca a incendiarse todo acá. Y como una semanita después, o no sé si en ese transcurso salió y no le salió tan bien eso en comunicación. Exacto. Y yo creo que, Alejandro, tú, ahí casi que te preguntaría yo, ¿qué piensas tú? Porque tú que conoces bien la industria, todos esos intereses que se manejan y esos cálculos que se hacen, uno podría pensar, ¿por qué en Puerto Rico fue bueno para ellos? ¿Y por qué acá son tan cautelosos? ¿O realmente es que no se quieren meter en un ambiente de polarización tan grande como está? Entonces, y cuando el público de ellos es joven y hay una movilización joven, pero no es tampoco una movilización uniforme. Yo creo que el caso de Balvin es el que más me llama la atención, en el sentido de que cuando vi el documental sentí en realidad que Balvin no tiene una posición política. O sea, el tipo ve lo que está pasando, él ve lo que está sucediendo y él empieza, hay una escena muy contundente del hombre en su mansión Pranato Grande con el celular viendo y diciéndole al coach, no sé si es un coach espiritual o un psiquiatra o algo, que le dice, lo mataron. Y entonces el hombre se lanza ahí a su Instagram a postear la imagen de Dylan con la fecha de nacimiento, la de muerte, y empieza a escribir y va a utilizar el numeral, ¿no? Va a utilizar el numeral, a Dylan lo mataron, y el coach espiritual le dice, ¿para qué? Y hay otro periodista que lo acompaña también en ese documental que le dice, ah, no, pero es que vos sos una figura musical, vos no tenés que opinar nada. Pero en realidad, independiente de sus posiciones, el hombre no es que tenga algo súper claro. Pero mira, por ejemplo, Alejandro, tú, el tema en Estados Unidos, donde el activismo de las figuras del espectáculo es profundo. Claro, y Scooter Brown, en el documental, Scooter es el manager de Balvin, es el manager de Ariana Grande y es el manager de Justin Bieber. Y muy inteligentemente en el documental, Scooter le dice, cuando tienes una plataforma, la tienes que usar para aquellos que no la tienen, ¿no? Y el, esa es la cosa. Y el Balvin se queda como mirando, pero yo creo que él no, el tipo no entiende la dimensión de, ni el impacto que puede llegar a tener en esa conversación. Eso ha cambiado mucho. Por ejemplo, si tú ves también el documental The Last Dance de Michael Jordan. Sí, claro. A Jordan siempre se lo criticó por esa distancia con todas esas cosas. En cambio, tú ves ahora lo que es el papel de un LeBron James con el tema de derechos civiles en Estados Unidos, que es un activismo profundo. Está la famosa frase de ese Jordan cuando, ¿por qué no se metían en las protestas? Decía, porque los blancos republicanos también compran zapatillas, y entonces de su marca, de la Jordan. Entonces, sí, yo lo que digo es que me parece
que meter ese enjuiciamiento tan profundo como si fueran el problema me parece excesivo. Y que creo que deben hacer de verdad como una cosa interior y que cada uno de ellos lo debe hacer desde eso, de que tengan el convencimiento de hacerlo y que sean capaces de arriesgarse. Porque ellos, seguramente el cálculo, esto va a pasar y después yo le vendo discos a unos y otros. Y es un poco eso, como hacía Jordan con lo de los tenis Jordan, que le vendía a unos y otros. Pero no sé si en el mundo de hoy esa equidistancia para una figura pública es posible de mantenerla indefinidamente, y más ante unas circunstancias tan críticas como las que estamos viviendo. Yo creo que a Balvin le habría quedado mucho más sencillo, pero el gran problema fue la fecha de lanzamiento del documental. Y a Juanes le está pasando un poco también eso, pero lo de Juanes sí es más complejo porque Juanes pues viene de otro activismo político de la época de Uribe Vélez, del tema de paz en la frontera, que yo creo que le hizo mucho daño a su carrera musical, pues porque ahorita se las está cobrando desde esta otra perspectiva social donde él como que frena y dice, uff, acá, no sé, pero al mismo tiempo está lanzando un disco, está en portada de Rolling Stone y es como otra desconexión ahí. Lo mismo le pasó a Vives, ¿no? Vives con sus fotos con Iván Duque y todo ese rollo, ¿qué puede decir el tipo? ¿No? Pero lo de Balvin sí es definitivamente, Félix, como dice usted, ¿no? Es venderle discos a uno, venderle discos a otro y al mismo tiempo no tener realmente mucho de qué hablar. Que un poco incluso Maluma es más, todavía más alejado ese, de la cosa. Sí, total, porque ese sí que es más celebrity de Hollywood, ¿no? Da la impresión de que ese cada vez está más desconectado. Y mira, porque también en Estados Unidos hay una reacción en contra del celebrity. Y también son utilizados desde el otro sector. Y todo ese mundito Hollywood, de activismo Hollywood, también ha generado mucho rechazo en Estados Unidos. Y molesta e incomoda. Y entonces que unos multimillonarios que dedican a hacer películas, de pronto salgan a hacer discursos. También hay sectores que lo reciben con mucho resquemor, y la derecha de Estados Unidos lo aprovecha permanentemente para meterse con el tema. Este fin de semana nada más le publicaron a Bella Hadid, a Gigi Hadid y a Dua Lipa un aviso clasificado de página entera en el New York Times, una organización judía, porque se pronunciaron en sus Instagram accounts, en sus cuentas de Instagram, contra lo que estaba sucediendo en Israel a favor de Palestina, y les sacaron. Usted sabe cómo son los rabinos de Nueva York, sí, ¿no? Sí, lo vi. A explicarles cómo había funcionado todo. Bueno, ya un tema bastante complejo, pero terminan en realidad muy, muy crucificadas, ¿no? Sí. Muy complicado. Mire, Félix, y deporte, quiero preguntarle por deporte, por fútbol. ¿Cómo ve el futuro del fútbol? Primero en Colombia, con todo lo que está pasando, y ya después a nivel internacional, para preguntarle un poco sobre virtualidad y el futuro de espectáculos en vivo. Pues yo creo que hay una frase de Maturana que he utilizado mucho, que se juega como se vive. Y el fútbol colombiano se está jugando como se vive. Y es caótico y es pobre. La eliminación de todos los equipos en Copa Libertadores es muy significativa. Nosotros tenemos jugadores de muy buen fútbol en Europa, pero ya es una generación que empieza a despedirse. James, que ha sido la figura, viene de unos años muy complicados. Este último año con el Everton también ha sido muy complicada. Él que tiene una calidad extraordinaria, pero ya incluso empieza a decir que las lesiones no lo han dejado estar a nivel. Vamos a ver qué pasa con la Copa América. A mí me parecía que era una locura meter la Copa América en Colombia. Es lo que hicieron con Copa Libertadores es de una torpeza increíble. Esos partidos es tan absurdo. Es esas cosas que uno no entiende del gobierno, la torpeza con que manejan cosas. Querían vender un aspecto de normalidad del país, que no, acá hay normalidad. Y juegan esos partidos suspendidos en medio de gases lacrimógenos transmitidos para el mundo, donde uno se ponía a ver las transmisiones internacionales y eran, ¿cómo puede ser esto? Esto es una locura, ¿cómo se está jugando fútbol acá en este momento? O sea, lograron todo lo contrario y a las semanas se estaban quedando sin Copa América. La insistencia de una Copa América en este momento. Y es reflejo de eso. El fútbol viene mal, de mala calidad, en Colombia, en muy bajo nivel. Cada vez menos, vamos a ver en qué está la selección hay que medirla,
ya viéndola jugar, a ver qué líder se consigue, pero sí es eso. El caos y el mal momento que vive Colombia también se refleja en el fútbol. Félix, curiosamente, en el mundo del espectáculo sí estamos viviendo uno de los momentos más deslumbrantes, por lo menos a nivel de representación mundial, ¿no? Tú, me dirás tú que sabes más de eso. Félix, ¿los hijos juegan videojuegos? No, sabes que no, jugaban, ya no tanto, no son muy de eso, no le jugaban, pero no mucho, no están pegados mucho a los videojuegos y demás. Malcolm Gladwell, que escribió The Tipping Point, le contó alguna vez a otro escritor que se llama Chuck Klosterman una cosa que sigue resonando de forma muy contundente alrededor de los hinchas de fútbol, de los fans del fútbol, de los espectadores, de los que compran camisetas y van a estadios. Esto fue hace por ahí 5 o 6 años en un libro que se llama ¿Y qué tal si estamos equivocados? Se llama What if we're wrong? Y la premisa o la hipótesis de Gladwell es en 25 años el deporte en vivo se va a acabar. O sea, los deportes como están planteados en estos momentos son cosa del pasado, porque no hay no va a haber un relevo generacional. Las lesiones y los problemas a largo plazo de los deportistas son demasiado, el riesgo físico es demasiado alto, sin importar el tema puntual de la plata que se ganan. Sí. ¿Y por qué videojuegos? Porque tú puedes ser Ronaldo, tú puedes ser Messi y puede haber 16 millones de personas viéndote en simultáneo. ¿Qué opina usted? Sí. ¿Usted que es hincha de fútbol, que lo ve con pasión? No conocía el libro, pero ahora entiendo mucho de lo que decía Florentino ahora cuando propuso la Superliga, porque esa era la argumentación. A mí, por ejemplo, en el debate que hubo sobre la frustrada Superliga, a mí me pareció muy malo el proyecto, pero no dejaba de encontrarle razones a la explicación. Y uno de los aspectos era precisamente ese. Florentino lo decía en una de las entrevistas. Ahora cada vez los muchachos se aburren más viendo fútbol, no aguantan los 90 minutos, se van al videojuego que es 15 o 30 minutos y es un juego rápido y están ahí metidos y ellos se sienten que es Cristiano y Messi. Es más difícil concentrar la atención de la gente por todo, por los celulares, por todo, porque nosotros tenemos ya un nivel de atención muy diferente que es difícil que la gente se concentre en los 90 minutos. Y sí, es interesante eso, hasta qué punto los diferentes deportes aguantan. No tengo la respuesta, pero sin duda hay un tema. Sin duda hay un tema ahí. Y como te digo, fue parte de la argumentación que entregaba Florentino Pérez para explicar su fallido proyecto de Superliga. Y que por eso, de alguna manera, que esa fue una pelea muy interesante, porque era una pelea de malos. O sea, de unos clubes multimillonarios que querían crear su club privado para jugar fútbol, y del otro lado la FIFA, que es semejante historia de corrupción y todo lo demás, haciendo el papel de bueno, que tampoco es que le luzca mucho a la FIFA. Pero este tema es bien interesante, porque sin duda hay que ver qué tanto los nuevos aficionados aguantan eso, incluso de ir al estadio y estar concentrados y todo lo demás a partir de la revolución de los videojuegos. Dos últimas preguntas relacionadas primero con periodismo y digitalización y modelos de negocio publicitarios. Los Danieles, para ser concretos. ¿Ese es el camino a seguir, Félix, entendiendo que Facebook y Google se nos quedaron con la lonchera y cada vez es más jodido salir a vender cuñas comerciales para mantener la nómina? ¿Es por ahí? ¿Es el crowdfunding el camino, como lo están haciendo Coronel, San Pedro Espina y los demás amigos y colegas? ¿Y cuáles son los riesgos de ese modelo de negocios si ese es el que funciona, según su opinión? Es que yo creo que ahí es difícil, porque es difícil también rentabilizar eso todo. Y alguien nos decía hoy algo, Rafael Manzano, en una conversación en la que me pareció interesante. Él decía que, de alguna manera, que los medios tradicionales no han acabado de morir y los medios digitales no han acabado de nacer. O sea, que estamos en un momento de transición, en un limbo donde no se sabe exactamente, porque yo creo que
lo que se considera tal, los medios, la radio, todavía tiene un papel importante que jugar, pero es otra realidad. Y el mundo digital todavía es rentable también para muy poquita gente. Para muy poquita gente. Y no siempre esa obsesión por el clic se traduce en dinero, que es algo que estamos viendo. ¿Y cuánto se va a sacrificar por el clic? Yo creo que en últimas siempre habrá espacio para el buen periodismo. Siempre habrá espacio, por lo que te decía ahora, la necesidad de darle un relato coherente a eventos como los que estamos viendo, pero que hay una dinámica que hay que acabar de entender. Y es un poquito esa transición, entender esa transición. Claramente hay que saber navegarla, pero si tuviera la respuesta, Leandro, ya tenía montado mi medio. Estaría al otro lado. Nunca se ha animado, nunca le han dicho, venga, pues organicemos esta tolda aparte, hermano, que usted tiene 3 millones de seguidores y con eso hacemos billete y encima de eso hacemos buen periodismo. No, pero Alejandro, con mucho gusto cuando quiera. Esa es pregunta para Coronel y para San Pedro Espina. Mire, Carolina Zanin, ahí estaban echando lora, narrando vallenatos. Sí. ¿Cómo es la historia? ¿Por qué le gusta tanto Carolina Zanin? Que más allá, pues, obviamente, de lo evidente en su manera de escribir, ¿no? Que es, no deja de ser fascinante. Pero, ¿qué le gusta de esa prosa? ¿Por qué le gusta tanto ella? A mí me gusta mucho Carolina. Yo a Carolina Zanin la conocí a través de sus columnas. Y yo, en un mundo, el mundo opinador colombiano es muy grande. Hay muchas columnas, y yo soy lector de columnas, y hay muchas que son muy parecidas, aunque uno las lea. Y yo encontraba en Carolina siempre una visión diferente de las cosas, un análisis distinto. Ella tiene un libro ahora sobre sus columnas que yo recomiendo mucho, que llama Pasar Fijándose. Esas columnas, de ahí me nació a mí la atracción intelectual por Carolina y por conocer. Y yo leía sus columnas y siempre veía una visión diferente de las cosas. Me fui encarretando con esas columnas. Después llegué, vi que ella estaba dando clases de literatura, que eran las que te comentaba al comienzo. Esas clases de literatura yo siempre le tuve muchas ganas. Pero yo le decía, Carolina, usted da clase. Yo, es más, a Carolina la conozco así virtual también, ¿no? No la he conocido personalmente. Le preguntaba si ella daba clases virtuales. No, las clases son presenciales. Llegó la pandemia, cambió todo y empezaron los cursos. Y fue, en medio de todo lo terrible que ha pasado, ha sido una maravilla encontrar los cursos de Carolina. El primero fue sobre el de Camerón, que es el cuento que se hace en medio de la peste, donde un grupo de jóvenes florentinos de Florencia se van a una hacienda a pasar la peste, contándose cuentos. Y eso era un poco lo que hacíamos nosotros en la clase. En medio de la peste, que nos estaba agobiando a todos, nos reuníamos una vez a la semana a hablar de literatura. Y me encarreté, y es una profesora extraordinaria, con un conocimiento en las clases. Yo llevo varios, por ejemplo, el curso que hice con el del Quijote con ella, es de las mejores experiencias de lectura que yo he tenido en la vida. O sea, el curso del Quijote fue yo había leído el Quijote, pero leerlo fue como deslumbrante. Eso era como encontrar otro libro. 100 años de soledad, también fue una maravilla hacerlo en medio de esto. Estaba terminando, ayer terminamos el curso de Borges y ese tipo de cosas. Y Carolina es una mujer que no le teme a la controversia, al debate, y es una persona que le huye al lugar común y se mete en unas peleas tremendas permanentemente, pero es de una profundidad intelectual que es realmente muy deslumbrante, porque no es sino participar en las clases. Yo creo que alguien que participe en las clases de Carolina sabe de lo que estoy hablando, y el que quiera alguna vez hacer un curso se lo recomiendo mucho. Y esto de los vallenatos fue que me invitó, sí, precisamente a participar en esto, que es un blog, un podcast que habían hecho uno con Juan Gabriel, que es no cantar, obviamente, sino leer las canciones. Y este fue uno de vallenatos. Hoy está saliendo precisamente cuando estamos hablando en este momento. Y me pidió a mí que leyera uno de los poemas, dificilísimo además, porque es uno de los vallenatos, que es de
de muchas, muchas repeticiones, pero fue una experiencia extraordinaria, muy, la disfruté mucho, por más difícil que fuera, y está saliendo hoy. Así que el que la quiera revisar, ahí la encuentra. Por acá lo tengo en Spotify. Sí, hoy estaba saliendo. Es Altos, el mío es Altos del Rosario, de Alejo Durán. Era leerlo, y es muy difícil porque es con mucha repetición. ¿Y sabes qué me pasó con eso? Que descubrí que los clásicos de la provincia de Carlos Vives, porque fue como la referencia. Y yo, tú que eres más experto, a mí me parece que Clásicos de la Provincia puede ser uno de los discos más importantes en la historia de la música en Colombia. Estamos de acuerdo. Es un libro, es un disco extraordinario. O sea, lo que es Clásicos de la Provincia, uno retomarlo, volverlo a escuchar, es una cosa maravillosa. Lo que es, no sé, es más, no sé si es el más importante en la historia discográfica de Colombia, o por lo menos está en el top 3. Y no creo que lo baje de ahí, porque es una cosa extraordinaria. Hay un Amor Sensible, es una canción que yo no conocía, un vallenato, que es una cosa bellísima. Altos del Rosario, que con la dificultad para leerlo que tiene, es también una cosa bellísima. Y la interpretación de Carlos es una maravilla. Yo la escuché y me angustiaba, porque me parecía que era cada vez más difícil hacerla a partir de conocer la interpretación de Carlos, pero retomar Clásicos de la Provincia fue maravilloso. Sí. Así que le recomiendo mucho este ejercicio. Sí, lo voy a revisar, y tiene toda la razón. Yo es que no sé mucho del tema, pero cuando hago paralelo... Yo conocía varios de los vallenatos. No, pero... y cuando uno hace el paralelo de cosas que hicieron los británicos con el blues, con John Mayall y los Blues Breakers, donde tocaba el joven Eric Clapton al principio, que son todos estándares de los 30, los 40, y uno mira el Clásicos de la Provincia, uno dice, esto es el nacimiento de lo pop en manos de Carlos Vives, con base en el folclore colombiano, indiscutiblemente tiene que estar allá arriba, ¿no? Ahí te tengo, tu libro lo tengo yo también, que es una maravilla de libro. Buenísimo, muchas gracias, espero escribir uno pronto. Félix de Bedu, muchas gracias por aceptarme la invitación, es un gusto y ojalá se repita. Alejo, con mucho gusto, que estés bien. Mucha suerte, hablamos. Chao. Más que 13.